The wild project. Hay un psicólogo Hay <laughs> <laughs> un psicólogo ¿qué Antes íbamos muy bien a Ahora el hilamiento de no ahora, sabéis, ahora sí No sabéis cómo va a acabar esto ¿Vale? Ah, vale, vale. No sabéis cómo va a acabar esto Antes estábamos hablando De un de, de, Del positivismo de, de, de vender las motos Y de la felicidad y todo esto ¿no? Y salió una noticia este verano que, claro, yo no tenía el podcast, entonces no, no, no lo comenté, pero bueno, me la apunté para algún día hablarla. Que <coughs> hubo bastante polémica porque Televisión Española fichó a un psicólogo que se llama Rafael San Andreu, que es un psicólogo del. Eh, creo que se autodenomina o algo así, del positivismo. Es autoayuda pura y dura. Y hemos empezado a hablar un poco del tema de autoayuda y de todo esto, ¿no? De la felicidad, etcétera. Eh, a ver, ¿tenéis ganas de caña? Leo, yeah, mete yeah. caña. ¿Qué opinas de todo esto? Pues yo... Este, de personajes así. A este señor le conocí, supongo que... ¿A yo, coño? No, no, le conocí, supe de él. Ah, vale. Perdón, hablar con precisión. Supe de él cuando en el programa de... Yo fui, había ido a Buena Fuente y justo me estuvieron contando. Ah, pues ha venido... este... Hace poco... Ah, a entonces, que... tú has sido uh, invitada de Buena Fuente, o sea, como una de las invitadas... Dos veces. De... Uh -huh. La primera, ¿por qué por fue? Cuando fue el boom sí. tuyo. ¿Y la y segunda? Con el libro a ah, coño! Sí. O sea, te llevas bien con, con Andreu sí. y muy sí, bien. Sí, o sea, súper a gusto. Sí, hace entrevistas muy, sí. muy de buen no, y él lo Bueno, a mí me lo puso fácil, <laughs> porque justo al hilo de lo que te contaba, uh -huh. eh, fue cuando fui al, al programa, me, me contaron que había estado, y luego lo busqué en YouTube eh, inmediatamente, que había estado este señor, Rafael San Andreu, la semana pasada y que se había liado. Entonces, ¿o lo puedo spoilear o puedo dejar que la gente lo busque? No, 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 lo explicas, lo vale, explicas, vale. claro que sí. Pues eh, Rafael... Eh, que también publicó con Penguin, que es la Penguin Random House, que es la, la editorial esta de libros de no ficción. Sí, y, realmente Planeta y Penguin son las sí, dos de más no, grandes de, de, no de, ficción. de, de España, bueno y son ¿Y internacionales. Ficción? Sí, sí, exacto, mm. son grupos editoriales muy, muy tochos. Bueno, total que iba allí a hablar de su libro, el tío es que se. Penguin es y Random House, creo o algo sí, así. Sí, sí, mañana. exacto. Y conecta, son, o sea, conecta es eh, dentro de una del hombrela este de Penguin. Total que tú vas allí y tú entras directo, tú nunca, has, o sea, cuando vas de invitado tú no hablas antes con Andreu a no ser que te lo encuentres en maquillaje no, o nada, claro. o sea, tú vas directamente allí entonces el tío se sienta hola, 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 y le dice a Andreu bueno, eh, Rafael es la primera vez en la vida que me ha pasado esto y me ha pasado contigo, y el tío dice, pues mira, si sí, nunca en la vida un invitado me ha mandado previo entrevista un email diciéndome las preguntas que le tengo que hacer y las respuestas que él va a dar entonces el tío se atrapa se atrapa, se atrapa y dice, no, no, esto es la editorial, no sé qué, tal. Claro, ya se le ve, hay una cara de... Um, o, sea, o sea, envió un mail con respuesta. O sea, las preguntas... Y es respuestas como si yo vengo aquí... Con un guión. Imagina, imagínate que yo vengo aquí el día no de tertulia, el día que me dices, vente a, a charlar y te digo, mira, Jordi, hablaremos de esto, esto, me preguntarás esto, me preguntarás cómo fue mi salto eh, del, del avión de supervivientes, me preguntarás... Pero ya Vegas. estaban escritas incluso las respuestas. Sí. Fantástico. Entonces, <laughs> Maravilloso. imagínate a un periodista, tío. O sea, es en plan, tío es que, que lleva como buena fuente, que lleva desde el año 23. Y claro, y buena fuente con el, los ojos aquí eh, tal, y tal, dice, como comprenderás, ¿sabes lo que le va a pasar a estas hojas, no? Y el tío ya, uh -huh, entonces las rompió delante y ya, pero ya muy tenso. O sea, yo muy la ya se nota, pero o sea, le vaciló bastante bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y luego la entrevista cómo fue? Eh, notabas que no había... O sea, hay veces que notas sí, que, que no se llevan bien... Que ambos están cumpliendo con lo que les toca, ¿no, Andreu? Porque, sí. mira, seguramente desde producción le habrán dicho toca a este tío. Total, total. Es lo que tiene que estar en la tele, que, a veces es, lo te que comes. No me, es que antes estábamos mira. hablando también del mira. tema de que hay la posibilidad de que algún día venga alguna productora y diga, bueno, The World Project está muy bien, pero en televisión estaría mejor. Te damos X pasta para que esto lo lleves a televisión, pero ahí yo pierdo la independencia. Y sé que y me te tenía que comer... Un de turno. Y me tenía que comer a veces gente que sé que, que no me mataría o que yo no podría decidir según qué cosas. Por eso mismo yo decía, tengo dudas, aunque sería un salto a nivel de producción. Claro, aquí lo hacemos con cuatro cañas, pero eso sería ya otra historia. Pero, claro, pero el momento... Bueno, cuatro que cañas. Le rompe. ¿no? <laughs> si, vienes, no. si vienes a ver cómo lo hago yo... No, o, a ver, cuatro cañas. Rama, ¿eh? Cuatro cañas son miles de euros, pero son cuatro cañas que comparándolo con televisión claro. son cuatro mm -hmm. cañas. Porque estamos hablando de cámara, que una cámara sola de televisión... Sí, sí, te vale, puede sí. costar perfectamente 70.000 euros. Wow. Claro, las cámaras bestias esas, las que utilizan y, y las red que van con una red de la hostia, sobre todo si tienen cámaras buenas y tal, que entiendo que una televisión que, que, que grande tiene cámaras muy potentes. Realización, eh, dos maquilladores, equipo, sí. es mucha peña, no es muchos sueldos. Pero Entonces, te se dio el gustazo ¿eh? de romperle el guión. Es que yo sí llego que... a ser under no sé qué. Claro, yo creo que no te puedes negar, pero porque seguramente hay, hay alguien arriba. Aunque eres el y, pero casi y es produce. peor hacerle eso que no entrevistarle porque le dejas retratar yeah. o sea no me jodas eso es eso yo es. hubiera yo hubiera hecho una si me la tengo que comer hubiera hecho una charla muy chunga hubiera ido con mala hostia todo el rato yo hubiera ido vale hablar de lo que vamos a hablar ahora que es del tema de la autoayuda que es lo que al final él eh, pues vende no eh, la felicidad felicidad no amargarse eh, bueno eh, que el, el, el positivismo no que si eres positivo que si que si eh, tienes, ves las cosas desde un prisma bonito se solucionan las cosas bueno la, baratijas ideas de baratija sentido común que al final te lo venden como la, el, el secreto, ¿no? El secreto de ser feliz. Te por culo. Entonces, no, no existe ningún secreto de ser feliz, loco. O sea, hay gente que es infeliz o hay gente que tiene una vida estructurada por muchos y se tendría que analizar a esa persona pero de una forma bestial para saber de dónde proviene esa infelicidad. No hay libros mágicos. No hay la felicidad en una fórmula. Hombre, que si Pero es lo que la si, gente quiere ir. si te levantas con buen ánimo, ¿qué vas a tener? ¿Mejor o peor sí. ánimo? Mm. <laughs> nos ha jodido, ¿no? <laughs> es que nos ha jodido, tú. Eh, fantástico. Si eres miope y no te pones gafas, ¿vas a ver mejor o peor? Pues mira, peor. <laughs> es que son cosas de lógica, de sentido común. Eso no vale la pena un libro. Y si al final es, el, es la, el negocio y el business de la autoayuda que lo que hace es enriquecerse de personas o poco inteligentes o que tienen problemas muy necesitadas, muy sí. necesitadas porque han tenido problemas amorosos, problemas económicos, problemas mentales, problemas de autoestima. Todo esto no nunca habéis tenido vosotros la tentación de caer en esto. Alguna vez habéis tenido. Habéis visto un libro de estos de autoayuda eh, tal, no de este tío, de que sea. Sí, ¿Y habéis rechazo? pensado esto me puede ayudar. Me leí un libro, una vez que se llama La Buena Suerte. Uh -huh. eh, me encanta el título, ¿eh? Eh, Lo que María, ya por el título y ya lo meto en la foguera. Y, y lo fuerte es que... Me lo, pero sigo siendo súper hater de todo esto, pero me lo leo... Porque se lo regalo, yo leo bastante y se lo habían regalado a mi expareja y estaba allí y lo digo, ah, me lo leo para viaje de avión. Eh, mi todo, o sea, me iba a Las Vegas por primera vez cuando pasó todo. Fantástico. Eh, y hablaba un poco de eso, ¿no? De... Eh, Persigue las cosas que te gustan, dedícate. Y yo decía, ya desde el minuto cero, pero tío, ¿cómo puede, o sea, ¿cómo la gente puede ser tan capulla de escribir estas cosas eh, a, y hablar a todo el mundo igual? Cuando tú tienes tu contexto, tus, tus restricciones. O sea, es que me parece casi eh, muy osado y y, y. y perverso animar a la gente a veces a a ciertas cosas como si no tuvieran obligaciones o responsabilidad o una familia y de repente estás diciendo no, si a ti no te gusta tu trabajo, lo que tienes que hacer es eh, dejarlo todo e ir en busca de aquello que te haga feliz, ¿sabes? Sin, sin plan, que lo que más no es, es sin, sin un puto plan de co como concepto, que claro, ¿cómo no va a venderse? Porque esa, esa simplicidad absoluta le sirve a todo el mundo, como no le das un plan y no te centras en los detalles ni en el cómo ni nada, es una fórmula que puedes vender a mansalva. Totalmente y por terrible. eso lo peta. Totalmente y es terrible, terrible. tío. Y, y, y al final parece que te están diciendo, no, que todo el mundo puede ser feliz. ¿Sabes? Si, el más tonto pueblo puede ser feliz. Entonces cuando no lo consigues, te, te, la hostia aún es más bestia. La frustración es doble, sí, sí. Es como sí. los sims. <laughs> ¿Cómo con los sims. <laughs> los sims que hemos hablado antes. Ah, vale. <laughs> la frustración es doble. Sí. <risa> no, <risa> al fin, no, al final es, es, la, es la, la sensación de... De no lo consigo porque no lo he hecho bien. No, no lo consigues porque no lo vas a conseguir. Cómprame otro no... libro, que igual, el segundo que igual ahí <laughs> <y> que, <laughs> no claro, es que El problema es ese. si tú vas a pedir explicaciones, te van a decir: Es que no lo has entendido. Es que no, no lo has dejado todo. No sí, has dejado a tu esa mujer. Esa es la, es la táctica es sucia que usa sí, exacto. Me genera mucho rechazo, tío. Es, es, que es, es aprovecharse es la de la, tática, la gente la más débil. Es lo que decíamos antes. Es aprovecharse de las debilidades de la gente. Dar buenos consejos es bueno siempre es normal y al final un psicólogo normal y corriente se dedica un poco a esto a escuchar y a dar buenos consejos porque un psicólogo no puede curar mágicamente porque, ni químicamente eso es un psiquiatra un psicólogo se dedica a escuchar y a darte ciertas herramientas para que tú te autogestiones mejor dentro eso de, de tu contexto de claro. Tu, claro y es. por eso tú, a un psicólogo estás una hora contándole tus historias y le dices mira me levanto como agobiado. Pues cuéntame tu vida, ¿vale? Pues tú de qué te dedicas. Pa, 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 pa. Y luego, pues un buen psicólogo te analiza eso y de ahí te puedes sacar algo. Uh -huh. Pero no existen las fórmulas secretas para nada. Ni para ganar dinero, ni para ser feliz. Estás, podríamos un día hablar de, de, de hacer millonario. O oh, pierde, pierde peso, que es lo mismo concepto, de pierde 10 kilos en un mes. Y dices, tío, si se lo estás diciendo a una tía de 20 años que tal, o a un señor de, de 50, <laughs> y le estás vendiendo el mismo puto uh -huh. claim. No, pero y, es, es igual con lo de la felicidad me refiero es lo mismo en realidad es lo mismo porque mm. cada uno tiene su historia sí bueno aquí, es que estaba viendo aquí porque había, había eh, cuando eh, fichó por, por televisión española para una sección de, de, de psicología para un programa pues había eh, hubo críticas y entonces pues, salieron titulares de una entrevista que dio para el mundo por ejemplo que había titulares no que decía cosas como la depresión te la provocas tú solo si te esfuerzas mucho conseguirás deprimirte también hablaba de... De... La terribilitis, que es la tendencia a calificar de terribles pequeñas adversidades. Que me deja la novia, que el jefe me echa una bronca. O la necesititis que es la idea que necesitamos mucho para estar bien. Es que, que, ¿Qué, que, que ¿qué dices? ¿Qué? Tiene lógica, claro. claro. Hombre, pero es que es, es tan básico. O sea, es que esto no tiene... Esto es el, el ABC los, de la, no, del no, Los común. estoicos, ¿no? Hablan de eso toda su puta vida desde pero, hace pero, mil, o Lo o sea. de la depresión. Y lo de si te esfuerzas, tío. Vamos a ver. Es que es que ahora tendría que venir un psiquiatra aquí que le hiciera un repaso uh -huh. y que explicara cómo funciona la dopamina y la serotonina no, y que, cómo funciona a ver, que hay... el GABA y los, sí. los neuroreceptores. Pero que aún así va, yo también pienso que la de depresión es un aprendizaje, que es algo muy complejo, que es tema de hormonas y neurotransmisores, pero que también hay una hay una hay un día a día, que es, a mí es la manera cuando lo pienso cómo mejor definirlo, pienso que sí, es un pero aprendizaje. la depresión se tiene pero no se puede pensar así la depresión es una enfermedad química y es una enfermedad física y eso es algo que una una cosa está triste. No, no, una cosa ya, es tener yo... un carácter melancólico. O ser una persona con tendencias depresivas. Una depresión es una enfermedad que es como un cáncer, como un eh, resfriado. Es algo físico, químico que se tiene que tratar. Pero igual que una depresión y un cáncer hay factores claro. ambientales, no, no, eso, a eso me refiero, totalmente, totalmente que es químico el me sale en inglés el, el, el final, el, o sea, el punto he tenido gente cercana de, yo por suerte tengo la suerte que nunca jamás he tenido esto ni he estado cerca, no. pero ni de lejos, pero he tenido cerca muy cer sí. gente muy cercana que te dice lo mismo, lo, lo típico, no, es que por mucho que me digas, sí, uh, haz esto haz, eh. esto, haz esto, haz esto, haz lo otro, sí, y luego dicen, es que no eh, no se entiende si no lo estás, no no puedes. No tienes la cap. Es la, también una, una palabra, ¿cómo se llama esto? Anedonia, que es muy bestia porque es como la incapacidad de sentir placer por nada, que es muy significativo de la mm. gente que tiene depresión, uh -huh. que es incapaz de sentir placer por las cosas que te dan placer. Imagínate qué putada, tío. Y, y aunque sí que sea algo químico, sí que es, hay factores sí, claro. ambientales que te llevan a ese desequilibrio. O que, o que te pueden, uh, de alguna forma, desencadenar claro. una, un brote.